Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero, como siempre, deseándoles que estén muy bien. En esta ocasión quisiera hablar un poco del el cuerpo humano, ¿sí? Del ser humano y el cuerpo humano quisiera hablar. No es lo mismo el ser humano, ¿sí? El ser humano como especie y al ser humano, al humano como individuo, ¿sí? Como ser biológico, ¿sí? No es lo mismo. Quisiera hablar, ustedes lo saben, ¿no? Ustedes lo saben, son gente muy muy inteligente. Entonces esto es como una especie de charla, ¿no? Para retroalimentarnos. Nosotros, como cuerpo natural, biológico, el cuerpo es la máquina más perfecta conocida, ¿sí? Ya sea comparada con algo artificial que con algo natural. El ser humano es algo perfecto. Es una máquina que tiene millones de funciones. Está diseñada para lograr cualquier cosa que se proponga, porque tiene sus herramientas, ¿sí? El ser humano es como una caja de herramientas inmensa. Que usted abre esa caja de herramientas y encuentra ahí la herramienta particular para hacer lo que usted quiera. Si usted quiere ser el mejor corredor del mundo, tiene sus piernas. Y si no las tuviera, incluso, competiría en silla de ruedas, en carro, no sé. El ser humano tiene una capacidad de ingenio tremenda, ilimitada. Si quiere ser cantante, lo puede ser, ¿sí? E incluso sin voz. Hay ejemplos, ¿no? Piense que de pronto soy exagerado. Hay ejemplos. Si quiere tocar guitarra, lo puede hacer. En esa caja de herramientas que es el cuerpo humano, usted va a encontrar la herramienta precisa para eso. Incluso sin brazos. Volverá a decir, es exagerado. No, y miles de ejemplos de ese mismo tipo que le pongo. El cerebro humano es el epicentro, ¿no? El epicentro del cuerpo. El epicentro es el software, ¿no? El software de la computadora que es nuestro cuerpo. Entonces, ¿para qué estas charlas? ¿Para qué esto? A mí me conmueve a veces, o sea, la negligencia con nosotros mismos, ¿sí? De hecho, uno ha desperdiciado, pienso mucho, ha desperdiciado la vida, ha desperdiciado mucho tiempo. Y eso es doloroso porque el pecado más grande que puede existir, pienso yo, dependiendo en qué Dios cree usted, o si no cree en dioses, cree en la naturaleza, como máquina perfecta, como sistema perfecto. El universo como sistema perfecto y nosotros como pieza perfecta que somos hasta ahora, la máquina pensante con capacidad de raciocinio conocida, al menos, ¿no? Conocida, porque el espacio es tan vasto, tan extenso, que no podemos meter las manos al fuego para decir no hay otras especies
pensantes similares a la nuestra o pensantes muy diferentes a la nuestra, de hecho más evolucionadas o menos evolucionadas, en fin. Entonces los invito a que reflexionemos, a los que les gustan estos temas y a las personas que de pronto se sienten que no tienen herramientas, que no tienen capacidades, que no tienen ayudas, que no tienen ventaja, que no, solamente observen su cuerpo, analícenlo, las capacidades que tiene, tiene unos brazos, unas piernas, unos dedos y sobre todo tiene su mente, su cerebro, que es el que, si no tiene la herramienta, se la inventa. Pero el cerebro, su cerebro no va a permitir que usted quede en desventaja para lo que usted quiera lograr. ¿Sí? El cerebro se inventa esa herramienta y le da a usted la oportunidad de competir en condiciones iguales, ¿sí? A nivel de ingenio, a nivel de inteligencia. Así que lo invito a que si usted es de las personas y mira este video, a que reflexione y piense, si otra persona pudo lograr algo que para usted es imposible, créame que usted lo pudo hacer o lo pudimos hacer, y si aún tiene tiempo, lo puede hacer, ¿sí? Porque todo relativo y cuenta. Pero si no, usted no puede hacer algo, una cosa hará otra, ¿sí? Pero puede ser extraordinario y estar a la altura de la máquina perfecta que somos. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, como siempre les digo, y ya sacaré otro video hablando de estas cosas, ¿sí? Porque pienso que en algún momento le puede ayudar a alguien, ¿sí? Mire los grandes ejemplos de vida que hay, de personas, modelos a seguir. Soy de las personas que no le gustan mucho los líderes, pero sí hay que seguir modelos para ciertas cosas, ¿no? Hasta cierta parte. Y lo más importante es ser usted como individuo, como ser humano, ¿sí? Sea usted, y eso es lo maravilloso que tiene este mundo, tenerlo a usted, como usted es, original. Cuando usted quiere parecerse a otra persona, ya no es usted. Ya no es usted, ya su naturaleza ya riñe, ¿sí? con la lógica, porque usted está tratando de ser lo que no es. Bueno, muchas gracias, estén muy bien.